Yo lo que creo que estamos viviendo un cambio cultural profundo. Todos los cambios culturales en la historia de la humanidad han costado mucho tiempo en desarrollarse. Y lo mismo sucede con los cambios de paradigma. Y estamos viviendo inmersos en un cambio de paradigma que mayoritariamente no nos damos cuenta. Es mayor la cantidad de gente que no se da cuenta de que está viviendo en el medio de una revolución tecnológica que la que se da cuenta de eso. Los que se dan cuenta son los que estamos dentro del mundo de la tecnología. Y esto es una revolución que cambia todo. Cambia la manera de ver la vida, cambia la manera de usar las cosas, cambia las conductas sociales, cambia todo. Entonces, es un cambio, no es una, que estamos viviendo una era de cambio, es un cambio de era. Y esa diferencia creo que es importante. Y hay algo que yo, bueno, la presentación que tendré que hacer posiblemente luego y en las que hago en otras provincias donde estoy desarrollando proyectos de este tipo, master planes de proyectos parques tecnológicos, acá especialmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes que son muy ricos en lo que tiene que ver con la agricultura, tienen que ser conscientes de que hasta los años 60 del siglo pasado, el mundo, la economía del mundo, se dividía en tres partes. Un tercio la agricultura, un tercio la industria y un tercio los servicios. Así se divide la economía mundial. En consecuencia, nosotros que éramos un país agrícola por excelencia, éramos considerados hasta ese momento como un país rico. Hoy ya no lo somos. Por una sencilla razón. Porque la agricultura hoy en el mundo representa solo el 4% de la economía mundial. Las dos terceras partes las cubren los servicios. Y cuando hablamos de servicios, hablamos de conocimiento. O sea, las dos terceras partes de la economía mundial dependen del conocimiento, depende de la creatividad de las personas, que es lo que hace que los países mejoren su competitividad. Y eso lo logran a través de la innovación. Una cultura innovadora en un país es lo que logra que ese país mejore su competitividad en el contexto de las naciones. Por eso es tan importante todo esto. Y digo que los cambios no los notamos de la misma manera que en Inglaterra, cuando se estaban en plena revolución industrial, había desarrollado la máquina de vapor, el tejer, la máquina de tejer que era manual pasó a ser comandada por una máquina de vapor, y la gente no se daba cuenta de eso. Y en el contexto mundial, los países que estaban alrededor, como España y Portugal, por ejemplo, de uno de ellos nosotros somos colonia, no les interesaba el tema de la revolución industrial, ni sabían lo que era. Por eso es que las colonias que dependían de Inglaterra llevó esa revolución industrial a sus colonias. Y el desarrollo de esas colonias de Inglaterra ha sido mucho mayor que el desarrollo que hemos tenido nosotros, que hemos sido colonias de España y Portugal, en Latinoamérica o en Iberoamérica, teniendo en cuenta el caso de Brasil. Entonces, los cambios que se están produciendo a una velocidad tal que no se ha conocido antes en la humanidad, porque son cambios exponenciales. El ser humano está acostumbrado a los cambios lineales. El hombre de las cavernas, cuando iba a cazar, veía un animal que iba pasando y él calculaba más o menos dónde tenía que tirar la lanza. Eso es un análisis lineal. Y para eso nosotros genéticamente estamos formados para entenderlo muy bien. Lo que no entendemos muy bien son los cambios exponenciales. Hay un ejemplo muy sencillo que se puede hacer con una hoja de Excel común. Uno dice, doy 30 pasos, cada uno de un metro, a lo largo caminé 30 metros. Si uno el primer paso lo da de un metro, el segundo de dos, el otro de cuatro, el otro de ocho, el otro de 16, lo va duplicando así, al cabo de los 30 pasos, voy a tener 1.000.000.000 de metros recorridos, de ida y vuelta a la luna. Esa es la diferencia entre un crecimiento exponencial y un crecimiento lineal. Bueno, el mundo está cambiando exponencialmente, porque los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos potencian los porvenir. Francisco Bravo dijo dos o tres elementos que son fundamentales y que los tenemos. Tenemos creatividad,
somos innovadores, tenemos conocimientos porque tenemos muy buenas facultades tecnológicas. Sin embargo, durante muchísimos años hemos desperdiciado una cantidad de egresados de estas facultades, habiendo tenido bioingeniería liderando en toda Latinoamérica como carrera. Es momento que empecemos a aprovechar todas estas cosas que tenemos. Y yo creo que se está dando, yo creo que se está avanzando en ese sentido. Porque no es casual que ahora de repente, en 6 provincias argentinas, estén pidiendo al Ministerio de Producción un consultor, como es mi caso, para que les desarrolle un master plan para crear un parque tecnológico. De todas maneras, la provincia que piense que con la creación de un parque tecnológico solucionó el problema, o un distrito tecnológico, eso es una de las partes importantes. Y la otra consideración muy importante está, ¿cuál es el objetivo final? Desarrollar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, ¿es un objetivo final? No, es un medio. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, para erradicar el hambre del mundo, es decir, para satisfacer a la sociedad los problemas sociales que tiene. El hambre, la igualdad de género y un montón de otras cosas que están sintetizados en esos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, de Naciones Unidas, que fueron los que Naciones Unidas en el principio del nuevo siglo, eran los objetivos del milenio que le llamaban, Objetivos de Desarrollo del Milenio, el ODM, eran 8 objetivos, que se debían de avanzar o cumplir hacia el 2015. Cuando llegaron al 2015 se dieron cuenta que se habían cumplido muy parcialmente y había que hacer un replanteo. Ahí desarrollan 17 objetivos nuevos, le llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque entra mucho el tema del medio ambiente, ya específicamente tratado con nombre propio. Y además algo muy importante. Ya hace poco escribí un artículo que se llama Innovación o Maquila. China era un país que era un maquilador. Así que hacían productos muchos, con mano de obra muy barata, e inundaron el mundo de eso. Se dieron cuenta de que por ese camino no iban a ir mucho más allá de donde habían llegado. Entonces empezaron a invertir en innovación, en ciencia, en tecnología, en conocimiento en definitiva. Y pasaron a ser país innovador. Y eso les cambió radicalmente el tema de su matriz económica. Radicalmente les cambió. Y hoy en día es una de las economías que estamos diciendo si es la primera o la segunda economía mundial. Muy pronto van a pasar a ser la primera economía mundial. Bravo recién hablaba sobre maquilas. Las maquilas son una especie de sistema económico donde industrias se radican en países donde la mano de obra es sumamente barata para ensamblar y embalar los distintos elementos, generalmente electrónicos o tecnológicos, para después volver a exportarlos a terceros países. Eso es lo que no nos tenemos que convertir en maquilas. Por eso la innovación, la tecnología, el conocimiento es lo que puede llegar a hacer diferencia. Pero hay un serio problema y un serio riesgo. Todo esto es muy fácil de ser traspolado a cualquier país, no solamente a cualquier ciudad del país, sino a cualquier otro país. Entonces, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer tranquilamente cualquier otra ciudad. Yo en mi casa puedo estar trabajando con Singapur vendiéndole software factory, como sucede. La empresa más importante que tenemos en Mendoza es una empresa de software factory que tiene miles de empleados, ya pasa a los 1000 empleados, distribuido en varios lugares, inclusive en el Silicon Valley. Y hace software factory, como hacen en la India, en Bangalore. De todas maneras, yo creo que tenemos que apostar a hacer desarrollo e investigación dentro de nuestras empresas y patentar las innovaciones. Pues el problema de la regalía es que quedan todas en el hemisferio norte. Normalmente cuando hay cambios de gobierno, los gobiernos nuevos siempre borran con todo lo que se hizo, bajo la definición de que está todo mal, y empiezan todo de cero. Eso lo venimos haciendo de varios gobiernos. Esta vez hubo un signo muy importante. Cuando hubo el cambio de gobierno yo decía, ojalá que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no lo toquen. Y no lo tocaron. Entonces, eso lleva a un pensamiento de política de Estado. Y ojalá que siga sucediendo en todos los niveles, provinciales, municipales. Ustedes tienen una masa crítica muy importante en biotecnología, que no la tenemos nosotros en Mendoza, por ejemplo. Ahora casualmente estamos pensando en un evento que ya va a ser el segundo, sobre bioeconomía, que se va a hacer en marzo,
y para lo cual ya vengo con el encargue, porque allá estamos desarrollando un parque biotecnológico en la Universidad Nacional de Cuyo, que es donde yo trabajo, en el área de vinculación. Y queremos invitar a las empresas biotecnológicas de acá a que asistan a eso. Ustedes tienen una masa crítica muy importante en empresas de biotecnología. Y tienen empresas de software también muy importantes. Tienen que aprovechar esa masa crítica. Sí, creo que se puede dar. A su pregunta, creo que se puede dar perfectamente. Por Más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.